Hola, ¿qué tal amigos de la Movida Ambiental? Nuevamente con ustedes para entregarles la información más importante sobre el medio ambiente en el departamento del Meta. Un cordial saludo para todos desde este hermoso ecosistema en el Bioparque Los Socarros, en la ciudad de Villavicencio. Bienvenidos. Hola amigos de la Ecocápsula, mi nombre es Ana María Guevara y hoy quiero contarles que estoy unida a trabajar por el medio ambiente. La verdad, tenemos un planeta muy hermoso. Los que vivimos en el llano sabemos que es muy importante que lo cuidemos, que cuidemos todas nuestras fuentes hídricas, y yo estoy comprometida con esta labor. Adelantamos campañas de reforestación y adicional a eso también nos unimos a utilizar a diario nuestra bicicleta como medio de transporte y disminuir muchas emisiones contaminantes. También preservamos el medio ambiente, no utilizando bolsas para basura, sino también teniendo nuestra bolsa de uso diario. Buenas tardes, mi nombre es Sebastián García, hago parte de la Red de Ambiente de Jóvenes. Es un compromiso que hemos adquirido los jóvenes de Guamal Meta. Hemos venido trabajando y apostándole al ambiente desde la recreación, una herramienta muy buena para crear conciencia ambiental en todos los jóvenes, y no solo en los jóvenes, sino en la comunidad general. Entonces, los invito para que también se unan a la Red de Ambiente y hagan parte, porque con el ambiente nos la jugamos toda. Con Macarena y la Fundación Omacha realizaron en Villavicencio el conversatorio denominado Implementación de Acciones Prioritarias para el Manejo y Conservación de Delfines de Río y Armadillos, evento que también sirvió como escenario para el lanzamiento de la Guía de Observación de Delfines y Turismo Fluvial. Veamos. En un trabajo mancomunado con Macarena y la Fundación Omacha, realizaron el conversatorio para la socialización de los avances en la conservación de los armadillos y delfines de río, compromiso que les ha permitido capacitar más de 150 pescadores en observación responsable de toninas y adelantar la campaña Restaurantes Libres de Carne de Monte. Aquí se han escogido dos especies bien interesantes, una en ecosistemas terrestres que son los armadillos y otra en ecosistemas acuáticos que son las toninas o los delfines. Ya con los delfines venimos trabajando varios años en varios sectores del departamento y le hemos tratado de dar cubrimiento casi a toda el área de jurisdicción de la corporación. Hemos hecho unas estimaciones de abundancia y hemos capacitado a más o menos unas 150 personas en todo el departamento, especialmente pescadores, en observación responsable de toninas, y eso pues al mismo tiempo le genera ingresos económicos y posibilidades económicas a estas personas. En el campo de los armadillos también hemos consolidado ya casi 4 o 5 años de trabajo conjunto con la corporación y con ODL y otras instituciones en el tema de conservación y manejo de los armadillos. Lo último que hemos hecho es fortalecer todo el tema de manejo ex situ, fortalecer un poco el bioparque de los socarros y trabajar todo el tema de restaurantes libres de carne de monte. El conversatorio sirvió de escenario para el lanzamiento de la guía de observación de delfines y turismo fluvial y del plan de manejo de esta especie en el río, que es jurisdicción de Cormacarena, herramienta que se convierte en una consulta obligada para quienes deseen conocer más sobre las llamadas toninas. Vamos a trabajar en potencializar este como un escenario propicio para el turismo, para un turismo sostenible, para un turismo responsable que nos permita tener unos dividendos económicos importantes en nuestros municipios, principalmente en Puerto Gaitán, en Manacacías y en Macarena. En Puerto Gaitán este puede ser un escenario. Yo hago la pregunta y mucha gente de Bogotá viene a ver los delfines que hay en el Manacacías, pero muchos de nosotros no los conocemos. Una invitación también a que conozcamos nuestra diversidad y la aprovechemos, convertirnos este en un destino turístico de naturaleza que sea promisorio. Y para el caso de los armadillos, una especie que está amenazada no solamente por los temas de la ampliación de la frontera agropecuaria, sino porque lamentablemente nos gusta la carne de monte. Eso es tradicional. Y esto genera varias actividades. Uno, que las comunidades sean conscientes de que la protección de estas especies no solamente es la especie en sí, sino sus potencialidades y lo que significa ella, por ejemplo, en el manejo de suelos. Cómo acabar con una especie, disminuir sus poblaciones, puede poner en riesgo inclusive su productividad. De esta manera, Cormacarena y la Fundación Omacha contribuyen a la conservación y protección de los ecosistemas y especies fundamentales para el turismo y el ambiente del departamento. Las malas prácticas de pesca, la conducción irresponsable de embarcaciones, la caza y la pesca ilegal son solo algunas de las causas del conflicto del que son víctimas las toninas o delfines rosados y que amenazan su subsistencia. Nuevamente recurrimos al apoyo de los ciudadanos para que informen a las autoridades y denuncien a través de los canales dispuestos por Cormacarena que aparecen en pantalla.
Los incendios forestales en Colombia son la causa número uno de la destrucción de toda la fuente de biodiversidad que arroja nuestros bosques. Perdemos toda la flora, toda la fauna que podamos encontrar sobre la superficie del suelo. Está comprobado científicamente que estas actividades culturales no representan ningún tipo de ganancia. Al contrario, entre más oportunidad de quema se genere, más oportunidades de pérdidas en términos de biodiversidad se van a presentar no solo para esta generación, sino para las generaciones futuras. Por tercer año consecutivo, las niñas, niños y adolescentes de las instituciones educativas del departamento del Meta dejaron al descubierto toda su creatividad e ingenio en el concurso de cuento y dibujo Un Árbol Te Cuenta. Veamos cómo se desarrolló el certamen. Luego de tres meses en los que los educadores ambientales de Cormacarena visitaron 24 municipios y se recopilaron cerca de 3.000 trabajos, se seleccionaron los ganadores del tercer concurso departamental de cuento y dibujo Un Árbol Te Cuenta, organizado por el Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental, CIDEA Meta. Y en el concurso de Un Árbol Te Cuenta, que es tanto de dibujo como de cuento, entregamos a todos nuestros concursantes, los que ganaron, unos muy bonitos obsequios. Ha sido un tema que tuvimos más de 2.000 participantes, fueron 24 municipios que participaron. Entonces hemos ampliado, hemos agrandado este círculo de amigos, de niños que van creciendo con una conciencia ambiental, que nos van enseñando a nosotros sobre los temas ambientales y cómo desde la visión y los ojos, desde la infancia, podemos cambiar este mundo. Entonces estamos muy muy contentos, no solamente con el tema de la cantidad, sino de la calidad de los trabajos presentados, y exaltamos esa labor que hicieron no solamente los niños, sino los funcionarios de Cormacarena, los integrantes del CIDEA. El tema principal que se propuso fue la importancia de los árboles para mitigar el efecto del cambio climático. Entonces, enmarcados en este tema, los niños desarrollaron sus trabajos, lo hicieron con lápiz, colores, crayolas, con las herramientas que ellos podían tener. Encontramos dibujos que nos mostraban la importancia de los árboles para el cuidado de las fuentes hídricas, la importancia de los árboles para contrarrestar los efectos del cambio climático, de los gases de efecto, entonces, de efecto invernadero. Entonces dibujaron los niños industrias, siempre habían muchos árboles, muchos paisajes. Encontramos que los niños dibujaban a personas talando árboles, animales tristes, muchos letreros de no arrojar basura a los ríos. Fue como la generalidad. Los planteles educativos ganadores del concurso en el presente año fueron la institución educativa Los Centauros de Vistahermosa, institución educativa Nuestra Señora de la Macarena del municipio de La Macarena, institución educativa José María Córdoba de Guamal, Liceo General Serviés, institución educativa Rodolfo Ginas, Colegio Departamental La Esperanza, Liceo Mayor Jaime Triana Restrepo, institución educativa Marco Antonio Franco y la institución educativa Piay de Villavicencio. Yo gané un kit de pinturas y colores, y cómo lo construí, pensando cómo con medio ambiente afectaban a los animales, o por ejemplo cuando las vaquitas, cuando están en clima frío, cuando no hay agua, se mueren. Mi dibujo representa el renacimiento de los árboles y de las plantas. Dibujé árboles muertos y una matita que estaba creciendo. Los jurados de la presente versión fueron talleristas de arte, profesionales en diseño gráfico, escritores y docentes, cada uno conocedor de las áreas que se evaluaron y quienes se apegaron a las bases del concurso a la hora de seleccionar cada uno de los ganadores. Hay que destacar una cantidad de trabajos que vimos, y fue muy difícil la elección del ganador, porque encontramos mucha simplicidad, que es lo que uno busca en el trabajo. Realmente encontramos unos conceptos pensamos que los había hecho de pronto personas adultas, pero hay unos niños que se destacaron por sus buenos trabajos de dibujo. Los niños tienden a relacionar la parte de literatura con la problemática social que se convive en cada región, la situación social, la situación familiar, económica, política. Pero dentro de esos niños encontramos esos tres que seleccionamos
que aunque muestran el problema, lo hacen de una forma poética y lo hacen de una forma, digamos, literaria, bien reafirmada, y son conscientes de la historia que están contando. La mayoría de los niños piensan, digamos, en el cambio climático, en el medio ambiente, pero sí nos guiamos más por la narrativa, la parte, digamos, emocional de los niños. Y fue evidente para nosotros que los niños sí quieren el cambio. Eso fue lo que nosotros buscamos, que los niños sí buscaran el cambio en los cuentos que seleccionamos hoy. La iniciativa busca promover y sensibilizar a través de expresiones artísticas el cuidado y la conservación de los recursos naturales y del medio ambiente, y destacar la importancia de los árboles y el bosque para mitigar los efectos del cambio climático. Los cerca de 3.000 trabajos propuestos, tanto en cuento como en dibujo, son la muestra de la aceptación que ha tenido el concurso en la comunidad educativa del departamento del Meta, y son reflejo del aumento y crecimiento de la sensibilidad de los ciudadanos del presente y del futuro frente a los temas relacionados con el cuidado de nuestro planeta Tierra. Ingeniera, ¿qué es el fenómeno del Niño? Es el aumento de la temperatura del mar en el Océano Pacífico. Ocasiona la disminución de las lluvias, periodos largos de sol, lo que reduce el caudal de nuestros ríos. Al cerrar la llave, mientras nos enjabonamos y cepillamos, ahorramos agua, ¿cierto? Exacto, Onca. Hacer un uso eficiente del recurso hídrico es tan importante como ahorrar energía. Entonces, a apagar electrodomésticos y luces innecesarias. Ayúdanos con tus acciones para afrontar el fenómeno del Niño en el medio. Un mensaje de Cormacarena. Con el fin de compartir las experiencias y logros obtenidos con los proyectos ambientales escolares, PRAE se realizó en San Martín Meta un foro con la participación de las instituciones educativas de este municipio. Las instituciones educativas COFREN, IRACA, Manuela Beltrán y Col Integrado fueron las protagonistas del Foro de Proyectos Ambientales Escolares desarrollado en San Martín. Durante el encuentro, los asistentes pudieron conocer experiencias significativas y así fortalecer conocimientos relacionados con la educación ambiental. La interrelación que ha surgido entre las instituciones aquí en el municipio de San Martín ha sido de participación, de congregación en una sola voz acá por el medio ambiente, por participar y recuperar nuestros recursos naturales en el municipio. Hemos tenido la participación de todas las instituciones educativas, como es el IRACA, Colintegrado, Manuela Beltrán y por supuesto COFREN también. Y de parte de la alcaldía hemos recibido también el apoyo como de Cormacarena. Hemos trabajado siempre en pro del bienestar del medio ambiente, realizando algunas actividades ambientales que tengan que ver siempre por la mejora del municipio y de los recursos de nuestro municipio. El colegio maneja lo que es el reciclaje, salen a hacer limpiezas de parques, de ríos, hay diferentes actividades, y aquí en el colegio también reciclando papel y diferentes materiales. Este tipo de ejercicios permiten el fortalecimiento de la cultura ambiental en el departamento, las cuales se desarrollan a partir de las experiencias educativas vividas en torno al tema con los niños, niñas y adolescentes de las diferentes instituciones educativas. Había que resaltar el tema de la educación ambiental, que desde el CIDEA municipal es el que nos impulsa al trabajo permanente. No queríamos dejar de un lado esto de recordar, reafirmar nuestro cumplimiento e implementación con el tema de la Política Nacional de Educación Ambiental. Y como corporación, pues estamos apoyando todas estas iniciativas, impulsándolos, recordándoles que no hay que desistir, que hay que insistir, que hay que ser constantes, con apoyo de una de las instituciones o con la otra. Si arrancamos dos, tres, las otras en el camino se van pegando, y así fue, y por eso logramos pues este encuentro muy productivo con unos chicos que hoy se van de las instituciones educativas, pero que le heredan a sus compañeros. Los profesionales de Cormacarena de forma permanente llevan capacitaciones y diferentes talleres a los 40 proyectos ambientales escolares que se impulsan en todo el departamento del Meta. Los proyectos ambientales escolares PRAE de San Martín son apoyados y asesorados por Cormacarena como parte del ejercicio misional de fortalecer la implementación efectiva de la Política Nacional de Educación Ambiental en el territorio departamental. La cuenca hidrográfica está llena de vida. En ella encontramos animales silvestres, especies de flora nativas y mucha agua. Lo que hagamos
aguas arriba y aguas abajo nos afecta. Porque la cuenca nos conecta a todos. Tu cuenca es mi cuenca. Un mensaje de Cormacarena y Ecopetrol. Nuestro recomendado de hoy, zonificación para plantaciones forestales con fines comerciales. Una publicación de la Unidad de Planificación Rural y Agropecuaria, UPRA. En esta publicación están identificadas y delimitadas las áreas con aptitud para la reforestación comercial y están contenidos los lineamientos y criterios fundamentales para orientar los recursos del Certificado de Incentivo Forestal. En consecuencia, este documento es un referente que permitirá articular esfuerzos para hacer de las plantaciones forestales en Colombia una oportunidad para el campo. Esta publicación la pueden consultar en el Centro de Documentación e Información de Cormacarena, ubicada en la dirección que aparece en pantalla. ONCA, ¿sabías que el 4 de noviembre se celebra el Día Nacional contra el Cambio Climático? Sí, el cambio climático es la alteración del clima de nuestro planeta Tierra. Todos debemos realizar acciones para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Tú también puedes ayudar en casa ahorrando energía. Apaga luces innecesarias. Apaga la televisión si no la estás viendo. Ayúdanos, es una tarea de todos y todas. Cormacarena, cambiamos la cultura ambiental en el Meta. El proceso de gobernanza forestal apoyado por la Unión Europea y liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en coordinación con la Corporación Autónoma Regional de Risaralda tiene como objetivo la implementación de herramientas que ayuden a mejorar la administración forestal en Colombia y así combatir la ilegalidad en el aprovechamiento del recurso bosque. Cormacarena adelanta acciones para fortalecer el conocimiento en el tema y se unió al Gran Operativo Nacional contra la Madera Ilegal. Veamos en qué consistió. Con dos puestos de control en las vías Granada, Villavicencio y Puerto López, Villavicencio, y en coordinación con la Policía Nacional, Cormacarena se vinculó en el Operativo Nacional contra la Madera Ilegal que se desarrolló en el país como una de las estrategias contra este tipo de delitos que afectan directamente a los recursos naturales. Se hizo un operativo simultáneo con todas las corporaciones a nivel nacional, en el que salimos a carretera funcionarios de la corporación y salieron también funcionarios de la fuerza pública. Para nosotros, para el caso de Villavicencio, nos acompañó Carabineros y la policía para el caso de Puerto López. Hicimos la evaluación, detuvimos los camiones que probablemente cargaban madera, se evaluaron, si cargaban madera se midió y se evidenció que tuviera facturas o tuviera el salvoconducto de ser necesario. Pues es de resaltar que no se encontró ningún vehículo que portara madera ilegal o que no tuviera respaldada su carga a través de un documento. Del documento respectivo es algo muy bueno. Para ninguna de los dos puntos, nosotros pues tratamos de abarcar los dos puntos más importantes para el departamento. Tenemos la vía de Acacías, que es la que recibe toda la parte de la regional Río Ariari, Granada, Puerto Concordia. Todos esos grandes municipios, si tienen alguna movilización para que llegue a Villavicencio, pasan por esa vía. Y pues la otra vía que empleamos fue la vía del puente de la Balsa, que es la vía que viene de Puerto López a Villavicencio. La estrategia hace parte de la segunda fase del Proyecto Nacional de Gobernanza Forestal, la cual es apoyada por la Unión Europea y liderada su ejecución por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en coordinación con la Corporación Autónoma Regional de Risaralda. El Proyecto Gobernanza Forestal, como su nombre lo dice, es cómo es que las corporaciones autónomas regionales están ejerciendo su gobernanza en su área de jurisdicción. O sea, cómo la corporación está en todo lo que es área de jurisdicción ejerciendo sus actividades o sus funciones misionales en cuanto al control del recurso natural o forestal en su área. A futuro lo que se busca es que todas sus actividades, la corporación de control y vigilancia, de control del recurso forestal, las hagan y se optimicen para que todo lo que es el tránsito y tráfico de la madera en su área, tanto desde el punto de aprovechamiento hasta el final de la cadena, que ya es, nosotros no nos podemos meter en la comercialización, pero sí en lo que es la parte industrial, se haga un control y se motive y se incentive la legalidad de la madera. En estos momentos estamos en la fase de consolidación de la gobernanza forestal. Es un proyecto que se realiza con el apoyo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de la Corporación de Risaralda. Pues ellos nos han asignado personal para que nos haga capacitaciones, para que nos haga visitas, para que nos haga evaluaciones, y en estos momentos estamos en la fase de socialización
de ese diagnóstico que tienen ellos, pues para poder mirar en qué estamos fallando. La iniciativa tiene como objetivo la implementación de instrumentos o herramientas que ayuden a mejorar la administración forestal en Colombia y con ello combatir la ilegalidad en el aprovechamiento de este recurso natural. Este operativo y las acciones de gobernanza forestal se suman a las labores diarias que adelanta Cormacarena en su jurisdicción, que comprende los 29 municipios del departamento del Meta, para contrarrestar los delitos que afectan la fauna y la flora de esta estratégica zona del país. Amigos de Arteco, hoy les voy a enseñar a hacer un reloj con material reciclable. Los materiales que necesitamos son una caja de cartón, palos de pincho, tapas de botellas PET, vinilo blanco, pinceles, una pistola de silicona, un pulsor de alambre y una vela y una maquinaria de reloj. Damos inicio con esta manualidad. Empezamos por hacer dos circunferencias del tamaño que deseamos en la caja de cartón. Luego la recortamos. Luego cogemos el color de vinilo preferido y las pintamos. En este caso voy a utilizar blanco. Mientras que dejamos secar las circunferencias, vamos a realizar los numerales del reloj. Empezamos por coger las tapas de botella PET. Prendemos una vela para calentar el alambre. Si un menor deba realizar este procedimiento, este paso, es recomendable que un adulto responsable esté vigilando. Entonces iniciamos calentando el alambre y haciendo un agujero en la tapa. Luego cogemos el palo de pincho y lo introducimos en el agujero. Hacemos lo mismo con todas las 12 tapas que vamos a utilizar. Ya teniendo nuestros pinchos y tapas realizadas, vamos a empezar por dividir la circunferencia con una regla en 4 partes iguales. Luego de este paso vamos a empezar a pegar las tapas o los pinchos en las líneas que trazamos. Recordamos que toca dejar un espacio para poner la maquinaria del reloj. Pegamos los pinchos a la circunferencia. Ya teniendo los pinchos puestos en la parte inferior de la circunferencia, procedemos a poner la otra base y de una vez ponemos la maquinaria del reloj. Ya terminamos nuestro reloj con material reciclable, ya está listo para ponerlo en casa o en la oficina. Con este tipo de proyectos cambiamos la cultura ambiental en el metro. Así hemos llegado al final de la movida ambiental. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestro canal en YouTube, Prensa Cormacarena. Muchas gracias por acompañarnos, los esperamos en nuestra próxima edición. Hasta pronto.